San Santiago Apóstol, uno de los 12 discípulos elegidos por Jesús, cuya devoción y oración han dejado un legado duradero en la tradición católica. San Santiago Apóstol, también conocido como Santiago el Mayor, fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo y uno de los más cercanos a él. Santiago era hijo de Zebedeo y Salomé, y hermano del apóstol Juan. Nació alrededor del año 1 después de Cristo en Betsaida, Galilea, y ejercía la profesión de pescador junto a su hermano y su padre. Santiago fue testigo de muchos milagros y enseñanzas de Jesús. Estuvo presente en momentos claves de la vida del Maestro, como la Transfiguración, donde vio al Señor resplandecer con gloria junto a Moisés y Elías, y la oración en el huerto de Getsemaní. En la Transfiguración del Señor, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Fue de los únicos presentes en la habitación cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Después de la resurrección de Jesús, predicó el Evangelio en varios lugares y realizó milagros en nombre del Señor. Según el libro de Hechos de los Apóstoles, Santiago fue el primer apóstol en ser martirizado por su fe. En el año 44 después de Cristo, el rey Herodes Agripa I, con el objetivo de agradar a los judíos, ordenó que Santiago fuera decapitado. Este fue el primer derramamiento de sangre entre los apóstoles. El martirio de Santiago ocurrió en Jerusalén, y su muerte fortaleció aún más a la joven iglesia primitiva, dando testimonio del compromiso inquebrantable de los apóstoles con el Evangelio. A través de su muerte, Santiago dejó un legado de valentía y fidelidad a Cristo, inspirando a los cristianos de todas las épocas a seguir el ejemplo de entrega y sacrificio por la fe. Según la tradición, Santiago viajó a España para evangelizar, aunque no hay evidencia histórica contundente de esta misión. Santiago es considerado el patrón de España y es especialmente venerado en Santiago de Compostela, donde se cree que sus restos descansan en la Catedral de Santiago. La peregrinación de Santiago de Compostela es uno de los caminos más famosos y significativos en el mundo cristiano. También conocido como el Camino de Santiago, ese viaje es una experiencia espiritual y cultural que atrae a miles de peregrinos cada año de todas las partes del mundo. El objetivo final es llegar a la ciudad de Santiago de Compostela, en Galicia, España, donde se encuentra la tumba del apóstol Santiago el Mayor. La tradición cuenta que después del martirio de Santiago en Jerusalén, sus discípulos llevaron sus restos de regreso a España y lo enterraron en un lugar secreto. Siglos más tarde, alrededor del año 813 después de Cristo, el ermitaño Pelayo tuvo una visión en la que se le reveló la ubicación de la tumba de Santiago. La noticia se difundió rápidamente y atrajo a numerosos fieles que decidieron emprender un viaje hacia la tumba del apóstol. Su festividad se celebra el 25 de julio de cada año, fecha en la que se conmemora su martirio. La vida y el martirio de San Santiago Apóstol siguen siendo una fuente de inspiración para los creyentes, quienes encuentran en él un ejemplo de entrega total a Cristo y una invitación a seguir el camino del discipulado con valentía y fidelidad. Oración a San Santiago. Oh glorioso apóstol Santiago, fiel discípulo y testigo de Jesucristo, tú que aceptaste el llamado del Señor y lo seguiste con generosidad y valentía, ruega por nosotros y acompáñanos en nuestro camino de fe hacia Dios.
ayúdanos a ser fieles al Evangelio y a llevar la buena nueva a todos los rincones del mundo. Amén. San Santiago Apóstol, valiente seguidor de Jesús y mártir del Evangelio, es un poderoso intercesor en la tradición católica. Su vida de fe, su devoción y oración han dejado un impacto duradero en la Iglesia. Su fiesta se celebra con alegría y devoción cada año. Que podamos seguir su ejemplo de entrega a Cristo y buscar su intercesión en nuestra vida espiritual. Amén. Gracias por haber escuchado esta historia. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y dejar tus comentarios.